Tierra de Esperanza es la gran telenovela de las 9:30 acá en México y está protagonizada por Carolina Miranda en su debut estelar en Televisa, Andrés Palacios, Sergio Goyri en su gran regreso también al horario estelar y Mariana Soane, que después de 10 años pues regresa también a Televisa. Y es la telenovela central de Televisa, la telenovela más vista de México. Y creo que nos ha decepcionado mucho esta telenovela, ya que esperábamos mucho debido a que está basada en La Tormenta del 2005. Y acá vemos que sí sigue en el hilo de la telenovela La Tormenta, ya que no le han hecho muchos cambios, pero se está volviendo muy aburrida o muy lenta. Es una telenovela que no está nada ágil, de hecho, ves cada capítulo y no pasa nada en ninguno de ellos. Y acá parece que se olvidaron de esos finales de viernes. Aburrida y siento que desperdiciaron a tanto talento que han sido grandes villanos de telenovelas en México, como Mariana Seoane, Sergio Goyri y Carmen Becerra, que ya tengo también un video de Carmen Becerra donde le ha quedado muy grande o nos ha decepcionado la telenovela, ya que ella ha hecho grandes villanas en México. Y acá pues cada final de cada día pues no nos deja enganchados como para quererla ver al día siguiente. Se está volviendo monótona y aburrida y acá creo que al Güero Castro pues sí le está fallando esta adaptación y creo que se está viendo reflejada en los números, ya que hasta la telenovela de las 4:30, Eternamente Amándonos, pues casi ha estado cerquita de superarla. Y vemos que Carolina Miranda pues le está quedando muy grande estos zapatos. Recordemos que viene de hacer La Mujer del Diablo y Señora Cero, viene de hacer grandes proyectos y estamos viendo que está haciendo muy floja la telenovela, ya que ha llegado hasta los 2 millones y medio de espectadores y es una cifra que no veíamos hace mucho tiempo. Creo que el Güero Castro debe de ir apretando tuercas, pero siento que lo mejor va a pasar en los últimos 15 capítulos para que cierre con broche de oro, ya que de los 3 millones para arriba pues es una buena historia y está pasable, y El Amor Invencible pues cerró con casi 4 millones y creo que Cantamos Gloria antes de tiempo, ya que pues esperábamos mucho de esta telenovela de Carolina Miranda, por supuesto. Y aunque Andrés Palacios venía a ser de La Madrastra 2022 con Araceli Arámbula, pues es una historia que no ha logrado despegar del todo. Esta y Vencer la Culpa sin duda son los fracasos del momento. Y esperemos que para la próxima telenovela que haga Carolina, pues la agarre otro productor o productora muy buena o bueno para que ella pueda destacar. Tiene buen elenco, tiene buenos personajes, pero la trama es muy aburrida. Y aunque tenemos buenas actuaciones como la de Marta Julia, Alejandro Tomasi, el de Luis Roberto Guzmán, sin duda sus personajes sí son creíbles. Y aunque ha habido sucesos que, por ejemplo, en La Tormenta, Aldo es descubierto casi al final de la telenovela todos sus fraudes que cometió y que se descubre que él metió a la cárcel al papá de María Teresa, acá pues ya pasó y ya lo metieron a la cárcel. Aldo es interpretado por León Peraza, este guapo actor, pero pues ya no salió más nada y ya lo metieron a la cárcel. Y esperemos si se ponga mejor, ya que ya está a punto de entrar en su recta final esta gran telenovela y el Güero Castro pues le meta toda la carne al asador, como decimos por acá, y pase lo mismo que como en la telenovela Cabo con Bárbara de Regil, quien fue él quien lo trajo a Televisa, y se ponga muy buena y también llega a 4 millones de espectadores. Pero bueno, acá abajo los voy a estar leyendo en los comentarios, déjenme sus opiniones. Si les gustó el video, denle like, denle click en suscribir y activen la campanita de notificaciones. Recuerden que ya tengo tienda en línea para productos Iberrocher y enviamos a toda la República Mexicana. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video.